Grabando, grabando, Fencast grabando, otro episodio dedicado al mes de la historia de la mujer, año 2020. Hoy, en vía telefónica, tengo a una de las miembros del movimiento de cantautores actual, que incluye músicos como Liber Román, Fernando Madera y Chelly Rivera. Dicho eso, ¿con quién me encuentro hoy? Hola, ¿cómo está? Todo bien. Estamos Qué con bueno, la gran Andrea Cruz. qué bueno saludarle a todos los que van a escuchar este episodio. Un placer. Chica, originalmente eres de Calle, ¿no? Yo soy original de Bonito, ya llevo algunos añitos viviendo en Calle con mi madre, pero soy original del Bonito. Okay, gacho. Pues nosotros inicialmente hicimos contacto cuando soltaste el tejido de Laurel, que fue la entrevista que hicimos escrita. Pero pues, recientemente, la semana pasada, sacaste Sentir no es del tiempo. So, primero que todo, para el que no sepa, ¿cómo tú describirías tu música? Bueno, yo creo que hay dos propuestas importantes dentro del género o la música que hago. Lo primero es la poesía dentro de las letras y todas las metáforas del contexto y de mis experiencias. Y aparte de eso, pues tenemos un género pues que fusiona todo esto del folk, del indie. Sí tiene toques latinoamericanos, sí tiene toques obviamente caribeños porque somos caribes. Y básicamente yo creo que esas son dos cosas importantes destacar dentro de la música, tanto en el álbum del Tejido como ahora el del Sentimiento del Tiempo, que aunque son distintos, tienen puntos de encuentro importantes. De hecho, mencionaste la poesía en tus letras, te iba a mencionar eso más adelante, pero ¿por qué no ahora? Te pregunto, ¿la poesía, lo poético en tus letras surge de tu, quizás de tu amor por otros músicos con ese mismo tipo de letra, o porque leías poesía desde siempre? ¿De dónde surge? Qué linda esa pregunta. Realmente yo he sido una aprendiz tardía. Yo me he encontrado con todo lo que es pues los poetas y los amores por la literatura y la letra ya tarde, luego de los 20 años, porque pues no me inculcaron eso desde pequeña. Sin embargo, cuando entré a la universidad veo todo este otro mundo y me sumerjo en él, y creo que tiene ambas vertientes. Soy fanática de la poesía, tengo un amor por las letras increíbles, pero a la misma vez también me encanta mucho lo que se escribe dentro del espacio del cantautor, que muchas veces es de lo cotidiano, que muchas veces es la fascinación y la belleza por ese valor humano que es el diario. Por ejemplo, el David Aguilar, que es uno de mis el cantautores favoritos, que le hace temas hasta las meseras de cómo el arte de mesurear, por ejemplo. Tengo que hablar de Drexler también a la hora de letras, que habla de, por ejemplo, la telefonía. O sea, estamos hablando de la conexión entre cómo se comunican las personas. Todo ese tipo de cosas a mí me inspiran mucho a darle como pues, un toque a los temas desde lo poético. Entiendo, entiendo. Mencionaste ahí a Drexler y a David Aguilar, ¿algunos otros poetas o músicos que te hayan inspirado particularmente mujeres? Claro, bueno, pues hay la maestra Violeta Parra, es increíble por su experiencia de vida, por el hecho de haber sido siempre desvalorizada por su estética. Para mí fue increíble y cómo ella ese dolor lo vio y lo reflejó en su música. Y hay muchas otras, obviamente Mercedes Sosa ya es más intérprete, Susana Baca también, pero Gabriela Mistral, por ejemplo, Alfonsina Storni, son poetas que yo sigo y que trato de todo el tiempo estar, Francisco Matos Paoli, Pablo Neruda, leyendo sobre ellos una y otra vez. Muchas veces me quedo releyendo lo mismo, pero es que siempre lo encuentro un poquito más. Sí, con cada leída algo diferente, algo nuevo.
Definitivamente, definitivamente, todo el tiempo puede ser nuevo. Entiendo, entiendo. Algo particular que yo siempre he encontrado en tu música son los títulos de los álbumes. So, el título de Tejido de Laurel y el de Sentir no es del tiempo, ¿de dónde surgen y qué los inspiró? Claro, Tejido de Laurel fue mucho más ese pedacito de tierra y de manta que yo quería proponer. Por eso me hacía importante resaltarlo como el arte milenario que es tejer y que quienes lo han precursado han sido mujeres. Por eso se llamaba Tejido de Laurel, aparte de que tenía un momento de fascinación con lo que eran las plantas medicinales y el laurel en el oriente es una planta bien importante. Y por eso Tejido de Laurel. Sentí no es el tiempo, ya me voy un poquito más a esa metáfora súper abstracta de hacerle, no solamente es proponerlo, sino es una pregunta. Cuando nos venimos a ver, porque cuando tú lo escuchas y dices sentir no es del tiempo, dices como que de verdad sentir no es del tiempo, es como que sí, las emociones, las sensaciones, lo que pasa, evoluciona, está todo el tiempo en un constante cambio, por eso pues la carátula se propone desde algo no lineal también, el tiempo no es lineal, el sentir no es lineal, y es cómo vamos entonces entendiéndonos como seres, cómo vamos entonces encontrando respuestas, o a veces simplemente marchando por la vida, tratando de comprender un poquito, y por eso pues pasa ya a este tipo de aire y de bueno. Sí, que algo más como una de las canciones propone, quizás más trascendental. Sí, yo creo que sí. El disco más bien resume un poco, el título del disco resume un poco lo que va a estar pasando dentro de cada canción. Por eso a veces siento que de primera, sentirnos del tiempo, leerlo así, escucharlo así, es muy metafórico, es muy abstracto, hasta que empieza este tema por tema y vas entendiendo, ah, que esto, aquí estoy hablando del verano del 19, ah, es que aquí está la mamá arrullando desde una nana, ah, es que aquí está el caminero entonces bajo el gobernador español, ah, ok, entonces que aquí está Puente a la Vida, que estamos hablando de un poco de lo digital y del amor en lo digital, y vamos por esa línea. Exacto. De hecho, algo particular que yo he visto en tus proyectos es que siempre, de alguna manera u otra, la naturaleza se involucra. So, cuéntame el rol de la naturaleza y cómo te ha ayudado a crecer como artista y persona. Definitivamente es algo que, por ejemplo, como la persona que está en la ciudad se siente en casa y le es natural ese tipo de ambiente, el ruido, para mí es muy natural y muy familiar el silencio del silencio y el ruido mismo de la naturaleza. Yo vivo en el campo, crecí en el campo, cuando me pasan crisis, momentos de catarsis, corro a más campo aún. Entonces ya para mí es como algo muy, muy, muy normal, muy familiar. De hecho, si paso 2 o 3 días en la ciudad, yo noto cómo mi cuerpo cambia, cómo mi estrés sube, necesito mucho tiempo de soledad, necesito mucho tiempo de silencio. Y yo creo que la naturaleza propone esas dos cosas a la perfección, aparte de que es muy compleja. Es muy, 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 muy compleja el cómo se va desarrollando y por eso yo creo que me quedo bien familiarizada con ello, aparte de que pues, obviamente como hablaba, soy de ahí bonito, entonces pues ya para mí es súper natural estar cerca del verde y de todo eso. Ok, entiendo, entiendo. Noté que uno de los temas, quizás no principales, pero recurrentes en el álbum, fue lo que es la memoria, reflexionar de ellas y también lo que es el dolor y recuperarse de eso. ¿Me puede hablar de esas tres temáticas en el proyecto? Claro, bueno, definitivamente comenzamos con la nana al aire, que yo creo que mencionarla. La nana al aire es esta nana, sabemos que las nanas para comenzar se hicieron a través del dolor de mamá. Mamá tratando de anestesiar y arrullar prácticamente a bebé para que no se diera cuenta del sufrimiento que ella misma tenía. Y esta nana lo que propone es
hacerlo, en vez de hablándolo del dolor, hablándole a Puerto Rico desde más al subconsciente de cuánto tiempo hemos estado en este mismo vaivén, cómo ha sido nuestra lucha, para que se quede en este subconsciente y atacar la memoria. Así que la nada, yo la destaco mucho ahí. Otro tema que destaco, pues obviamente, echarle sal, que echarle sal yo lo escribí días después del huracán María. Entonces, por eso habla de flotando un paño de azucena bajo la insignia de tu nombre y un suspiro, como es el momento del reposo, es el momento de que no tenemos las respuestas, es el momento de mirar qué vamos a hacer entonces con nuestros pies, cómo los vamos a utilizar, cómo nos vamos a mover. Y por ahí fue. Y entonces, un tercer tema que destaco así dentro de la memoria y el tiempo es Caminero. Que Caminero, pues, es sobre los peones camineros bajo el gobernato español acá en Puerto Rico, y cómo la construcción de sus casas de piedra eran la paga, cómo pasaban todo su año completo vigilando las carreteras y las vías para construir caminos, para dejar que otros pasen y para dejar que otros cruzaran. Y ahí me fui un poco en esta cuestión de quiénes vamos a ser nosotros para otras y para otros, qué camino vamos a construir para otras y para otros, ¿me entiendes? Como sabemos que el camino no tuvo opción y fue esclavo, pero ahora mismo nosotras y nosotros muchos tenemos más opciones y tenemos que mirar qué vamos a construir para las próximas generaciones. Así que ahí van. De hecho, así como vamos a cambiar y evolucionar, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Sí. Además de esos temas, siempre en algún momento, en algunos de tus proyectos, siempre toca el tema de identidad y el rol de la mujer hoy día. Solo te pregunto, ¿cómo se ven reflejados estos dos en el nuevo proyecto? Yo creo que más, tal vez no más claro, porque siempre van a estar cambiando, pero creo que más firme en lo que soy y en la propuesta de seguir tocando esto de las emociones y de las sensaciones. Ahí yo creo que es que yo puedo ver claramente mi identidad como mujer, como puertorriqueña y como ser humano, sobre qué yo quiero hablar y por qué. Y en un mundo donde sabemos que eso no es a veces tan importante, uno, dos, no es comercial, y tres, no conviene, no conviene, porque si no estamos despiertos ante lo que somos, pues es mejor para el sistema, ¿me entiendes? Entre más dormido, entre más encerrado, dale, vale, porque eres productivo y ya, te saco el dinero y eso es lo que quiero de ti, explotar, te mueres. Sin embargo, yo creo que proponer estas cosas me hace un poco más firme, más fuerte, y mano, pues tengo que admitir que sí, ser mujer ha sido algo bien complejo y que yo creo que muestra esta sensibilidad y esta vulnerabilidad a flor de piel libremente. Y eso yo creo que realmente da mucho poder de decir libremente, yo hablo de esto, canto de esto y quiero que lo escuche y no, y me hace más vulnerable, más sensible, me hace más abierta y me hace más libre, definitivamente. Exacto, te hace más, no solamente vulnerable, pero quizás abierta a hablar de la temática. Claro, sí, me no sé, no le tengo miedo a verme así y a decir que sí he pasado, por ejemplo, por un calma, dolor, calma, pero que también he pasado por otros temas mismos. Hay otros que no, que son más ajenos, pero tener la capacidad de recopilarlo, pues ha sido lindo. Y sí, yo creo que es un espacio de creatividad y de libertad que he experimentado y eso le da mucha fuerza a seguir buscando mi identidad. Ya, hable, ¿no? Algo que también sobresale de tus dos proyectos es la portada de cada uno. So, te pregunto, ¿quién te hizo el arte de Tejido de Laurel y cómo te fue la colaboración con Steph Segarra para la fotografía del segundo cover? El tejido de laurel lo montamos entre Pedro Burgos, Mónica Oyola y yo. La idea era tener pues como un tipo de santas flores, como uno de los temas, tener la flor de la cresta de gallo, que para mí tiene una simbología, porque me la mostró un dominicano en la universidad y me habló mucho de cómo
en República Dominicana se ve esa flor por donde quiera. Y vi ahí un poco de esto de wow, de las flores, de hasta en ellas podemos mirar esa nostalgia de quiénes somos. Y ahí, pues, por eso quise utilizar la cresta de gallo para el tejido, y obviamente los hilos y toda esa cosa un poquito más, pues, objetivo y real de lo que estaba hablando. Ahora, con esto, como hablaba, la foto la tomó Stephanie Cetarra y tenemos una foto sobre la foto, entendiendo que nuevamente el proceso de sanación y el proceso de vivir no es lineal. Podemos tener un tipo de físico de una manera, pero por dentro podemos estar de otra. Por eso, entonces se ve mi cara así como más, realmente no está triste, está como buscando ese descanso, buscando hasta el rayo. Por eso la luz es bien penetrante. Y ese collage lo hizo Eugenia Alejos, que es una diseñadora española, que yo me enamoré de su trabajo, le escribí, pudimos colaborar. Y nada, también el disco cuenta con una avecita por ahí escondida por todos lados, que la diseñó Gina Príncipe, así que realmente fue una colaboración completa de mujeres. Ok, nice, nice. So, eso hace una perfecta transición para lo que te iba a preguntar ahora. Ahorita mencionaste autores y músicos que te han inspirado, pero ¿qué personas fuera de ese mundo te han inspirado como mujer? Eso es muy buena. Sabes, yo veo mucho de aquí adentro y de afuera, y me atrevo a decir que, por ejemplo, Ana María Lacén, que es una gran puertorriqueña que todo el tiempo está ahí en la batalla, no solamente por ser negra, por ser lesbiana, es que una mujer increíble. Así que Ana María Lacén me inspira mucho, Tania Rosario de Taller Salón me inspira mucho. Yo siempre estoy mirando bien a mi alrededor, lo más cercano, lo más viejo también lo miro. Pero ahora mismo tengo esas dos personas bien presentes. He estado leyendo también mucho de lo que ellas están haciendo actualmente. Y si me voy para atrás, pues nada, realmente yo creo que hay muchísimas poetas y muchas artistas que han hecho cosas increíbles también. No sé, Julia de Burgos me parece increíble, Flora también, Flora fue una cantautora aquí bien importante, que impulsó mucho para la canción de Nueva Protesta, y por ahí va. Y en cuestión a lo personal, ¿quiénes me diría entre amistades, familia? Qué lindo. Pues definitivamente mi mamá me inspira demasiado todo el tiempo porque ha sido un gran soporte para mí. Mi mejor amiga Cristina Muñoz, que es artista, también Flora para el Corazón, que su proyecto es sobre flores en peligro de extinción, es grandiosa. Mónica Oyola, Ariadne Martínez, son personas que las tengo constantemente presentes. Y sí, yo creo que Lucila también, una historiadora amiga que quiero mucho, definitivamente. Todas ellas. Nice, nice. Ahorita hablamos un poco de que pues la música folk es principal en lo que tú estás haciendo y muchos otros ahora mismo están como que haciendo un boom otra vez. So, pero hubo algo particular que vi, que escuché, digo, en el nuevo proyecto, y es que hubo uso, no sé específicamente qué instrumento electrónico, pero al principio de una canción. Hubo como que, como un synth, yo diría. No sé si eso es. So, en el futuro, ¿eso es algo que estás buscando explorar más o qué es la que hay? Yo creo que se dio la producción y el arreglo la hizo Rafa Rivera, y nosotros hemos tenido una afinidad mucho con lo cinematográfico. Sabemos que lo cinematográfico busca hacer muchas, muchas, muchas capas porque para tocar esa parte bien sensitiva. Y que se siente así como grande, que de repente tú sientes unas vibraciones en el cuerpo cuando lo ves en el cine, que no lo entiendes. Y es por todas esas capas de capas de capas que tienen las composiciones. Y eso era algo que queríamos buscar dentro de este álbum también. Queríamos que aunque estamos hablando de canciones sí sencillas, dentro de ellas están pasando muchas, muchas pequeñas cosas y pequeños elementos, como eso que tú estás hablando, los sintetizadores. También tenemos unas programaciones percusivas un poco más electrónicas, que están por ahí dando golpecitos y haciendo varias cositas. Yo creo que son cosas que captamos muy bien de los Beatles en cuestión de los synths, eso sí que se siente por ahí siempre, fue algo que buscamos. También un poquito en el sonido de los vientos también, estuvimos bien pendientes a estudiar un poco toda la trayectoria de los Beatles y pues que se logró un poco no emular el sonido, sino entenderlo.
Sí, entender también la. Quizás no necesariamente replicarlo, sino también como que capturar la esencia. Claro, Sí. definitivamente sí. De hecho, eso rápido me hizo recordar, tú colaboraste con los Walters no hace mucho, ¿también surge de ahí un poquito de eso? Pues fíjate, ellos a mí me sacaron de mi zona cómoda full. Yo no soy nada de electrónica, yo no escucho nada de electrónico. Y cuando ellos me envían todo, yo digo, pues hermano, ellos son tan chulos y la canción es tan nítida, vamos a hacerlo. Pero no es algo que yo me alinee tanto. Creo que no, que nació más natural esto de pues usar esos pequeños detallitos, porque pues porque hay tantos sonidos que uno puede explorar y no sacan a uno de la línea, al revés, lo que le hacen es añadir. Perfecto, perfecto. Te pregunto, ¿hay algunas presentaciones próximas que cómo se ve lo siguiente con Sentirnos del Tiempo? Claro, pues ya ahora me voy a Dallas y a Texas, creo que voy a participar del South by Southwest por segundo año. Luego de eso voy a partir a Nueva York, a Boston, y esperamos entonces terminar el mayo en Colombia y en México. Esas son las expectativas de los primeros meses. Ya luego, pues, me gustaría hacer un concierto grande en Puerto Rico. Estoy mirando todavía el teatro, estoy viendo a ver cuántas personas les encantaría asistir. Yo creo que esa debe ser como la meta de fin de año. Pero lo principal es empezar a expandir el disco afuera, seguir haciendo ruido afuera como artista independiente y empezar a tocar otras puertas. Nice, nice. So, antes de preguntarte dónde la gente puede contactarte para ir cerrando, no puedo obviar la pregunta que rápido me surgió cuando pensé entrevistarte para esto. Claro. Cuando yo escribí, cuando escribimos el artículo de Her Campus, había una línea en particular que decía que por lo menos yo te veía como alguien que tenía potencial de salir en NPR Tiny Desk. So, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Todavía con eso, a veces yo no me acuerdo ni que uno está ahí, porque yo no, a mí no me gusta mucho romantizar lo que uno hace, como no, vamos, porque a veces uno se queda dando la vuelta y, ay, wow, hice esto, vamos, dale, dale, pero fue bello, fue hermoso, verdaderamente bien tiny, como se llama, es así, en una oficinita pequeñita, nos ubicamos ahí mismo, terminamos, recogimos los instrumentos, sacaron los micrófonos y todo el mundo regresó a trabajar así, la oficina como está, así que es legit, todo es real. Y creo que lo más lindo es compartir, ¿verdad?, con personas que ni siquiera entienden el español y que puedan conectarse con nosotros y que pudieran estar prestos y que respetaran y que yo no tuviera que ceder ante un montón de cosas y ser simplemente lo que soy y que lográramos esa conexión. Fue bello, hermoso y realmente será algo que llevaré siempre ahí como un gran logro. Super nice, super nice. Puedo Tú lo decir, predestinaste. eso iba a decir, puedo decir que tengo algo de Walter Mercado. Sí, yo te predestina más, por favor. Dicho eso, chica, ¿dónde la gente puede contactarte y escuchar la música? Claro, Andrea Cruz en todas las plataformas, YouTube, que siempre están todos los videos líricos del álbum, que era algo pues que no había logrado hacer y se logró hacer. Próximamente, dentro de unos meses, espero estar soltando videos nuevos. Y Andrea Cruz en Spotify, Apple Music y Andrea Cruz Música en todas las plataformas que vaya a mantener la comunicación. Perfecto, perfecto. Pues chicas, esas eran mis preguntas. No sé si quiere hablar de alguna. Gracias, súper buenísimas, como siempre. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Dicho eso, Fencast del mes de la historia de la mujer con Andrea Cruz o Andreita, como me gusta referirme a ella. Muchas gracias otra vez, chicas. Gracias a ti, de verdad.